Bueno, hoy sabéis que abrimos la Aurio Mar de Vigo para consultar el plan general. Yo hice allí una visita. Bueno, pues había ya una afluencia de gente que ya estaban siendo atendidas. Se pueden atender 12 personas a la vez y, por tanto, eh, una atención eh, muy importante. Elegimos un muy buen sitio para hacer ya esta eh, exposición con comodidad, con tranquilidad. Los ciudadanos que vayan allí se les proporcionará Eh, un, un ordenador, si lo quieren ver en ordenador, y si no, tienen una copia de papel en una mesa a su eh, disposición. La semana que viene empezaremos con las visitas eh, previa, eh, petición de cita previa, y, y por tanto irán con una cita y los atenderá una persona, que le explicará de qué forma le afecta el plan y por tanto podrá y responderá a todas eh, sus dudas. Debo decir que, que el documento ya está enviado a la Asunta de Galicia, está enviado a los organismos oficiales para pedir los informes preceptivos y después en el propio Mar de Vigo hay un registro auxiliar para poder hacer eh, el registro. Así pues, eh, también se le envió eh, una copia eh, con juegos de planos a las asociaciones de vecinos, a cada asociación de vecinos y lo que queremos es que... Todo el mundo pueda consultar el plan y hacer su composición del lugar si le afecta en lo personal o si quiere simplemente saber cómo va a ser el Pesión de Vigo. Pesión de Vigo tiene un primer objetivo, vivienda sin especulación. Y dentro de vivienda sin especulación un 30% de vivienda protegida y un número de 15.000 viviendas protegidas. Un número singular y muy importante viviendas de alquiler en protección oficial. Muchas las va a hacer el propio ayuntamiento y ya estamos viendo Europa para hacerlas en el plazo más breve posible, y después nuevos viales que no afectan a casas como sucedía con el anterior plan, que era una desfeita, el plan del, del 2008, que yo heredé y le pusimos un 40% de vivienda protegida. Este plan, decía, tiene un 30% de vivienda protegida, que es el que se prevé para la futura ley de vivienda en España, llevándolo al máximo, 30% el que ya tenemos nosotros, ya nos anticipamos a la ley del gobierno de España en el plan de ordenación municipal de Vigo. Decía nuevos viales, nuevos espacios dotacionales, por ejemplo, tres espacios para áreas deportivas, tres grandes espacios para ciudades y áreas deportivas o zonas verdes, o alteraciones en el ámbito de playas y, por tanto, mejoras que tienen que ver con... hacer Vigo unha cidade verde. Vigo ten unha carencia importante de espacios verdes. Porque porque evolucionou en un modelo de especulación durante tantos anos, en anos 60, 70 e e despois que chegamos nosotros e paramos a especulación en la ciudad.